noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Conexión Espiritual. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, cambio de planes al último momento. Yo quería avanzar con el sexto chakra que tenemos ahí pendientes, limpiar un poquito la visión, pero pues justamente el día de hoy se nos suscitó el evento de un eclipse de sol y pues es muy benéfico para nosotros aprovechar estas energías porque son cambios, son energías renovadoras, innovadoras para nosotros. Entonces, el darle un buen uso o al menos un mínimo uso, porque normalmente estamos bloqueados o estamos no armónicos con estos flujos de los astros, entonces hacer uso de recurrir al conectar y vincularnos con estas energías nos permite que todo lo positivo que tienen para darnos pueda entrar en nosotros y pueda generar un cambio en nuestra energía. Si no, lo que sucede es que nosotros estamos como cerrados, nuestro campo áurico bloqueado, es muy poquito lo que esta energía puede trabajar con nosotros y va generando como, no bloqueos, pero sí como tropezones en nuestra energía, con lo que se tiene que hacer, con lo que tiene que moverse en nosotros. Es como si fuésemos contracorriente. Nosotros con nuestras cargas, con nuestras densidades, con lo que no hemos resuelto, con todo lo que venimos cargando, queremos ir contra la corriente, queremos ir contra todo este flujo de energía. De aquí la intención es cuando suceden estos eventos astrológicos, con los eclipses, con solsticio, equinoccio, las fases de la luna, son bombeos de energía que está irradiándose hacia el planeta, hacia la humanidad, para proveernos de algo, herramientas, de una ayuda, y pues es que nosotros vayamos a favor de esta corriente para que podamos soltar y liberar más fácilmente y que nuestra vida se pueda agilizar un poco en ciertos temas. Cada uno de estos eventos astrológicos trae como una información específica, trae como ciertos temas en particular que viene a trabajar. Entonces los eclipses son portales interdimensionales, portales de energía que nos ayudan como que a acelerar y a facilitar el proceso de liberación de esos temas que se están trabajando. Entonces, bueno, todos los portales, como les comentaba en algún programa, 3 días antes, 3 días después, todavía está como funcionando o trabajando estas energías. Hoy fue el día del eclipse. Desde hace 3 días la energía ya empezaba como a moverse, a suscitarse, todavía 3 días más va a estar activo y trabajando esta energía, pero bueno, vamos a aprovechar el día de hoy entonces aquí en el programa para hacer una pequeña meditación, para conectar con esta energía y permitir que esta energía que se está suscitando del eclipse me ayude o me provea de las herramientas que requiero, de la liberación que requiero en este momento, en base a lo que va a estar trabajando esta energía. Pero antes que nada, buenas noches a todos, obviamente como de costumbre. Y pues vamos a mandarle un saludo a nuestro patrocinador de Emma Joyería, que pues siempre está al pendiente de nosotros, y pues muy pronto tendremos otros regalitos. Y pues bueno, ya saben que todo lo que estén buscando en cuestión de todo lo que es joyería de plata, de oro, de acero, de chapa, todo esto lo pueden encontrar en Emma Joyería. Estamos ubicados en el centro del centro, en Juárez y Morelos. Y pues bueno, ustedes pueden encontrar una gran calidad en accesorios y todo lo que ustedes estén buscando, como cadenas, pulsos, aretes, dijes. También tenemos grabados y reparaciones, líquidos de limpieza. Y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla, en cuestión de joyería de plata, cadenas desde 100 pesos, pulsos desde 50, arete con circonia desde 35, los líquidos de limpieza desde 25 pesos. Y aparte, pues bueno, también le hacemos ciertas promociones, ahorita en época de Navidad, la temporada navideña viene con promociones, y aparte, pues bueno, depende de sus compras, también les podemos hacer ahí algún arreglito, algún descuento, depende de las mercancías que esté llevando. Si ustedes quieren conocer un poquito más de lo que estamos manejando en nuestro catálogo, pues pueden mandar un mensajito, ya sea a la página de Facebook, nos encuentran como Emma Joyerías, o a través de un mensajito de WhatsApp al 811-570-3049. Les repito el número, 811-570-3049. Emma Joyería, todo lo que estén buscando en joyería y lo pueden encontrar, mándenos un mensajito y mire, si no lo manejamos en el momento, pues lo podemos buscar, lo conseguimos para poder tener pues un catálogo cada vez más amplio, porque de repente hay cosas que nunca falta la inventiva del humano, que alguien hace algo y pues todos los demás lo queremos, no hay dónde conseguirlo, hay que ver la forma de conseguirlo nosotros también. Bueno, decíamos que vamos a trabajar con la energía del eclipse.
Vamos a ver primeramente quiénes nos están sintonizando. Les pido y les agradezco mucho que me ayuden a compartir el programa para llevar una chispita de luz un poquito a todas las personas que puedan ver esta transmisión. Tres puntitos y a guardar video para que en estos próximos 3 días se den la oportunidad de seguir haciendo esta meditación. Como les comentaba, son 3 días lo que todavía sigue como manejándose esta energía, que todavía sigue trabajando con nosotros, que todavía sigue disponible para que hagamos uso y trabajemos. Y pues bueno, por aquí ya tenemos a Alejandra Moreno. Saludos y bendiciones, chiquilla, ¿cómo estás? Gis, aquí andamos, excelente. Si no te iba a regañar, si no te veía por aquí. Andrea Paola, buenas noches y compartido, muchas gracias, corazón, muy buenas noches. Cita, por aquí andamos, hola, hola, buenas noches, presente. Pendiente, me imagino, porque tengo aquí algo que me está tapando. Pero bueno, si ya me pusiste que hola, hola, quiere decir que ya estás, ya llegaste a tu destino y pues ya podemos empezar tranquilamente. Bueno, lo que estamos viendo en el momento que vamos a trabajar con esta energía, como les había comentado en alguna ocasión, no soy astrólogo, conocimientos básicos de astrología, nada más para defenderme y saber lo que tengo que hacer en mi trabajo, pero el sol representa la esencia, representa el espíritu, la luz de la conciencia, la que ilumina. Y la luna representa nuestro inconsciente. La luna tiende a salir de día, pero digamos, la cognición básica es el sol está de día, la luna está de noche. Y entonces al estar de noche, cuando no está la luz solar de la conciencia, la parte activa de nuestro espíritu, de nuestro lo que nosotros podemos ver o de lo que nosotros podemos estar conscientes, la contraparte es la luna, que es todo nuestro inconsciente, lo que está en nuestra obscuridad. Obscuridad no como algo malo, obscuridad como cosas que hemos olvidado, a lo mejor de problemas, de situaciones pendientes, de traumas, de cosas que vivimos y no pudimos resolver, nuestra obscuridad como a lo mejor nuestro carácter, si somos personas irascibles, personas miedosas, personas apáticas, no lo sé, cada quien traemos nuestros rollos personales, lo que nos configura como personas por todo lo que hemos vivido. Entonces en nuestro inconsciente se almacena todo esto, lo que no está a nuestra vista, porque hay ocasiones en que nosotros mismos nos damos cuenta de actitudes o de formas de ser que tenemos, nosotros somos muy conscientes de ellas, pero también hay otras que nosotros ni nos damos cuenta, pero las demás personas sí lo perciben. Entonces son como nuestras áreas ciegas, nuestras áreas oscuras de nosotros mismos. Entonces al ejercer este fenómeno que es el eclipse de sol, está la tierra, está el sol, la luna se pone en el camino del medio, lo que hace es llevar una proyección de mi inconsciente para que se ilumine o para llevar esta luz de la conciencia hacia mi obscuridad, hacia mi inconsciente y poder hacer una limpieza más profunda de los aspectos que se tienen que trabajar a medida de que va avanzando la energía. Depende cada ciclo o cada uno de estos fenómenos astrológicos, cada una de estas efemérides, les decía, tiene una intención diferente. Ahorita vamos a trabajar con algunas cuantas partes. Igual lo que pueden hacer es documentarse en internet de qué propósito, qué tipo de energías vienen con este eclipse. Ahorita vamos a tocar algunos cuantos puntos. Y pues ya si ustedes gustan, mañana pasado pueden repetir esta meditación escuchándome con las cosas que ustedes se acuerden para irlas liberando. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas por el momento, para aprovechar el tiempo, porque pues el eclipse hay que aprovecharlo al máximo. Entonces vamos a pasar a empezar con nuestra meditación, vamos a ponernos en una posición cómoda, vamos a cerrar los ojitos y vamos a tener nuestras palmas semiahuecadas hacia enfrente, ya sea en las rodillas, ya sea aquí a la altura de la cadera, en los muslos, donde ustedes sientan que su postura está cómoda, que no estén así como muy rígidos, simplemente que estén lo más derechos posible, es una posición cómoda, los pies bien firmes en el suelo. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a respirar suavemente. Respiro suave y profundo. Inhalo despacio. Y vamos a ir soltando todo el aire. Inhalo
Inhalo suave y profundo y exhalo despacio. Con cada respiración vamos a ir relajando nuestro cuerpo, vamos a ir relajando nuestras emociones, nuestros pensamientos, y vamos a permitir que el aire que respiremos nos vaya llevando a un estado de relajación profunda. Inhalo suavecito, profundamente, y nos permitimos llegar a un estado en el cual podamos estar en conexión con el interior. Con cada respiración vamos a intencionar, a visualizar que estamos inhalando una luz muy brillante de color blanco con destellos violetas. Inhala suave y profundamente, lleva toda esta luz blanca con destellos violetas, que vaya llenando todo tu cuerpo, cada uno de tus órganos, cada uno de tus sistemas, cada parte de tu cuerpo. Inhalamos despacio y profundo y permite que esta luz blanca con destellos violetas te ayude a conectar con tu interior, con tu energía. Permite que vaya disolviendo todas las cargas, las tensiones, las prisas, las preocupaciones del día, de toda esta semana, lo que inquieta tu mente, lo que inquieta tus emociones, lo que inquieta a tu cuerpo. Permite que se vaya disolviendo hasta que quedes en un estado de relajación profunda. Inhala suave y profundamente y soltamos despacio. Y ahora, en el lugar en el que te encuentras, vas a visualizar que desde el cielo baja una esfera de luz blanca, iridiscente, luminosa, y esa esfera llega hasta el lugar donde te encuentras y va a cubrir todo el espacio, todo tu cuerpo, tu energía, y te vas a sintonizar con esa frecuencia, con esa luz blanca, con este espacio de trabajo para lo energético. Inhala despacio y profundo y vas a visualizar, vas a imaginar, o simplemente vas a tener la intención de que desde el cielo, o imaginas, visualizas un cielo, vas a ver al sol y vas a ver cómo va apareciendo suavemente la luna hasta llegar a ponerse delante del sol y va a tapar para ti aparentemente al sol. Y una vez hecho esto, arriba de ti, en el cielo, van a estar alineados el sol y más cerca de ti alineada la luna, y van a estar alineadas con tu cabeza, con tu coronilla,
Y vas a visualizar cómo desde el sol sale hacia ti un rayo de luz dorada y de la luna sale un rayo de luz plateada. Y ambos rayos vienen hacia ti y entran por tu cabeza, por tu coronilla. Y como si fueran una cascada de luz, una cascada de energía, van llenando todo tu cuerpo, van recorriendo cada una de tus células, va fluyendo toda esta luz a través de toda tu energía en tu campo áurico, en tus chakras. Y vas a permitir que toda esta energía vaya fluyendo desde esta posición del eclipse hacia ti. Y tú permítete recibir, permite que tu energía, que tu conciencia se abran a recibir la energía de este eclipse. Permite que todo esto que está emanándose desde el sol, desde la luna, todo este movimiento astrológico vaya llenándote y vaya sintonizándote con la intención de liberar, de soltar, de despojarte de todo aquello que ya no es necesario para ti, en todos tus niveles, en todos tus cuerpos, en toda tu energía. Inhala suave y profundamente y con la voz de tu conciencia le vas a pedir a estas energías dorada, solar y plateada lunar que vayan a tu primer chakra y lo limpien. No importa que no sepas dónde está tu primer chakra, que no lo conozcas, tú sostén esta intención y pídele a estas energías que acudan a limpiar tu primer chakra. Tu primer chakra está ubicado en la base de tu columna, a la altura del coxis. Entonces puedes sentir entre tus piernas, en la base de tu columna, un calor, un cosquilleo, un hormigueo, una expansión, una contracción. Eso que estés percibiendo va a ser parte de lo que esta energía está moviendo. Y pídele a este portal del eclipse que te ayude a liberar y a despojarte de todas las energías bloqueadas, estancadas, densas, que estén acumuladas en tu primer chakra. Con todos los temas respecto a la honestidad contigo mismo o contigo misma, respecto a las creencias, a las ideas, a las estructuras que hay en tu primer chakra. Pídele a la energía de este portal que las vaya disolviendo, que las vaya liberando. Pídele que vaya removiendo toda esa energía que te impide, te limita o te bloquea para fluir en armonía con los cambios que vienen con la energía, con tu vida, con el nuevo ciclo que se avecina el próximo año, con las nuevas experiencias, los nuevos aprendizajes, con lo que a ti te corresponde vivir personalmente. Entonces permite que este portal vaya liberando todo lo que ya no es necesario para ti en la conciencia de tu primer chakra, en los temas respecto a tu honestidad, tus creencias, tus ideas, tus estructuras que tienen que ver con el tener un cuerpo físico, con tu salud, con la enfermedad,
Con el tener los pies en la tierra, el arraigo a este planeta, sentirte parte de este planeta, de la humanidad, de la sociedad, de tu familia, con todos los temas que tienen que ver con el dinero, con el trabajo, con la materialización de objetos, de proyectos, de planes, lo que tiene que ver con manifestar tus necesidades básicas de dinero, de sustento, casa, vestido, auto, inmuebles, bienes materiales. Permite que se vayan disolviendo y liberando todas las falsas creencias o todas las ideologías, las estructuras que has tenido respecto a estos temas, pero que ya no son necesarias para ti, que ya no te están ayudando, que ya son obsoletas para este tiempo, para ti, para tus planes o para el proyecto que tu alma tiene para ti a partir de este momento. Permítete liberar toda esa energía. Permite que el eclipse, que esta energía dorada, plateada, vaya removiendo y liberando todo esto de tu primer chakra. Y mientras esto sucede, deja que el eclipse siga trabajando en tu primer chakra. Y ahora pide que vaya limpiando la energía de tu segundo chakra. Todo lo que tiene que ver respecto a la honestidad, las creencias, las ideas, las estructuras, respecto a los temas de tu sexualidad, la sensualidad, el erotismo, la pareja. Tengas pareja o no tengas pareja, no importa. Esto es la información a nivel energético y espiritual que tenemos. Si tienes pareja, tú estás manifestando ya cómo es para ti el tema de la pareja. Si eres una persona insegura, celosa, posesiva, tóxica, que te dejas influenciar, que te dejas manipular, que eres codependiente, o los aspectos positivos, pero como estamos sanando, pues hay que enumerar los negativos para que se vayan soltando. Y si no tienes pareja en este momento, no importa, lo que hay en ti se va a manifestar cuando la tengas, entonces ve limpiando el tema de pareja. Ve permitiendo que se libere toda esta información de creencias, de ideas, de estructuras, la honestidad contigo mismo, contigo misma, en lo que para ti, para tu alma, para tu energía, significa tener una pareja o ser una pareja. Pide que se vaya liberando toda esta energía respecto a los temas de las relaciones, ya sea familiares, sociales, laborales, académicas, tu relación con tu familia, con tus amigos, con los enemigos, con la pareja, los hijos si los tienes, la relación con el trabajo, con el dinero, con tus bienes, tu relación con la abundancia, con la pobreza, con la carencia, con la opulencia, tu relación con la vida, tu relación con la muerte, tu relación contigo mismo, contigo misma, el cómo fluyes con la vida, con las experiencias que te toca, que te corresponde vivir, con las experiencias que tú mismo o tú misma has manifestado en tu vida, qué tal fluyes, qué tal las resuelves. Y mientras se van limpiando estos dos chakras, respira suave y profundo, luz blanca con destellos violetas, siente cómo entra por tu cabeza la energía dorada solar, la energía plateada lunar de este eclipse. Y pídele esta energía, pídele este eclipse que te ayude a limpiar tu tercer chakra. El segundo chakra está ubicado en el vientre, debajo del ombligo. El tercer chakra
está ubicado en el plexo solar, en la boca del estómago, y permite que se vaya liberando toda la energía que bloquea, limita o que distorsiona lo que es la honestidad contigo mismo, contigo misma, las creencias, las ideologías, las estructuras que tienes en los temas respecto a tu poder personal, tu valía, tu voluntad, tu determinación, el manifestar cosas. Toda esta energía referente a los temas de tomar acción, de moverte en el plano físico, de hacer las cosas, de la disciplina. Y pide que se vaya liberando toda la flojera, la procrastinación, el estar dejando las cosas para después, la ignorancia, el no saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Y permite que se vaya limpiando toda esta energía bloqueada, estancada, distorsionada en tu primer chakra. También respecto a los temas de la lucha de poderes, del sentirte superior, sentirte inferior, de todas las emociones que son explosivas, el enojo, la ira, la irritabilidad, la frustración. Con la ambición, el poseer, pide que se vaya liberando toda esta energía de control, el control excesivo, el control tóxico sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre tu tiempo, sobre tus bienes, sobre las personas, sobre el tiempo de los demás, sobre las acciones de los demás, sobre el entorno, sobre el tráfico, sobre el clima, todo el control que queremos tener en el exterior. La manipulación, el chantaje, permite que se vayan liberando toda esta energía que bloquea, afecta, altera, distorsiona el tercer chakra. Inhala suave y profundamente toda esta luz blanca, iridiscente, con destellos violetas. Siente cómo va fluyendo toda esta cascada de energía del eclipse, dorada solar, plateada lunar. Siente cómo va llenando todo tu ser, todos tus cuerpos, toda tu energía y cómo va limpiando cada uno de tus chakras, cada uno de sus temas. Suave y profundamente. Y mientras esta energía del eclipse sigue trabajando con tus primeros tres chakras, vamos a pedirle que limpie nuestro cuarto chakra. Está ubicado en el centro del pecho. Vamos a permitir que se libere, que se disuelva toda esta energía, toda esta información que bloquea, limita, obstruye, distorsiona la honestidad contigo mismo, contigo misma. Y toda esta información de creencias, de ideologías, de estructuras
que afectan a este chakra en los temas del amor propio, de la autoestima, de la compasión, del perdón, del dar y el recibir, del equilibrio entre nuestras energías femenina y masculina. Respecto a cómo me vinculo y me relaciono con los demás, desde el corazón, desde mi ser, desde mi esencia, desde lo que yo realmente soy, pide que se vaya liberando toda la energía, toda la información de todas las máscaras, las armaduras, las corazas, las barreras, las murallas que has puesto en tu corazón de otras personalidades, de tu ego, de cómo le has cedido el poder a estas falsas personalidades o a estos egos, a estas formas de ser que no son un reflejo o una extensión de tu esencia, de tu luz, de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, sino que fueron construcciones humanas creadas a partir de una imposición, de una necesidad, de una educación. Y permite que se vaya liberando tu corazón de todas estas energías viejas, añejas, obsoletas, que ya no son necesarias para ti, para tu mayor bien, para tus lecciones o propósitos de vida de aquí en adelante, que ya no son necesarias para lo que tu alma viene a experimentar a partir de este momento, lo que ya no es necesario o lo que ya no es compatible con las energías que vienen para el próximo año. Permite que se vaya limpiando tu corazón, soltando todos esos bloqueos, toda esa pesadez, todo eso que ya no sirve, lo que ya no es necesario. Y pídele a esta energía del eclipse que vaya liberando todos tus apegos a toda esta energía, toda esta información que ya no es necesaria, todo esto que ya hay que liberar. Pide que te ayude a liberar todas estas resistencias, a soltar lo viejo, lo conocido, lo cómodo, lo habitual, lo que ya dominas, para que puedas dar pie a recibir esta nueva energía, a recibir estas nuevas experiencias, esta nueva forma de vivir, estas nuevas estructuras, esta nueva mentalidad, esta nueva sabiduría que necesitas para el próximo año. Inhala suave y profundamente. Y mientras la energía del eclipse sigue trabajando en tus primeros cuatro chakras, el primero que está ubicado en la base de la columna, el segundo que está ubicado en el vientre debajo del ombligo, el tercero que está ubicado en el plexo solar, en la boca del estómago, el cuarto que está ubicado en el centro del pecho. Ahora vamos a pedirle esta energía que limpie también nuestro quinto chakra, que está ubicado en nuestra garganta,
en la base de nuestra garganta. Y vamos a permitir que se vaya liberando, soltando, disolviendo toda esta energía, toda esta información que bloquea, obstruye, limita, distorsiona la honestidad contigo mismo, contigo misma. Tus creencias, tus ideologías, las estructuras que se han ido almacenando en este quinto chakra en la garganta respecto a los temas de la autoexpresión, el cómo yo expreso y manifiesto mi ser hacia mí mismo, hacia mí misma y hacia los demás. La autoexpresión es cómo yo expreso mi propia verdad de quién soy al mundo y a mí mismo y a mí misma. Permite que se libere todo eso que tú no has sido honesto u honesta contigo, de negarte algo que tú quieres, que tú deseas, que tú anhelas. Por el qué dirán, por quedar bien, por no causar una molestia a otra persona. Que se vaya limpiando toda esta autoexpresión de cómo yo muestro mi propia verdad al mundo, a las personas, al entorno, a las situaciones. Y pide que se vayan limpiando, disolviendo, liberando todas las creencias, ideologías, estructuras respecto a los temas de la comunicación, cómo comunicarme conmigo mismo, conmigo misma, con los demás, con el entorno, con las situaciones, respecto a todo lo que yo hablo, que es negativo, que es tóxico, que es juicio, que es crítica, que es menosprecio, que es denigración, que es chisme, que es falsedad, que es ilusorio, que es irreal. Todo ese tipo de comunicación que bloquea, afecta, altera, distorsiona tu comunicación. Y también respecto a todo lo que escuchas, todo lo que escuchas que es negativo, tóxico, destructivo, juicio, crítica, chisme. Ya sea porque es la vibración que hay en tu entorno o porque tú estás ahí, lo buscas. Dios pide que se limpie todas esas creencias, ideologías, estructuras que tienes respecto a comunicarte de estas formas o a escuchar este tipo de comunicaciones. Suave y profundamente, y vamos a permitir que la energía del eclipse siga trabajando con estos cinco chakras, y vamos a llevar la atención
Vamos a pedirle a la energía del eclipse que vaya a trabajar y a limpiar nuestro sexto chakra, que está ubicado en el entrecejo, el famoso tercer ojo. Y vamos a permitir que esta energía vaya limpiando todas estas energías que están almacenadas, bloqueadas en mi sexto chakra. Todas estas creencias, ideologías, estructuras, todo lo que afecta a mi honestidad respecto a los temas de mi visión de mí mismo o de mí misma, mi autoimagen, el cómo yo veo el exterior, cómo yo veo a mis padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, familiares, a mi pareja o a mis exparejas, mis hijos, si los tengo, cómo veo mis amistades, a mis enemigos, mi trabajo, mi economía, mis planes, mis proyectos, mis experiencias de vida, mis situaciones, cómo es mi forma de ver, cuáles son mis creencias, mis ideologías, mis estructuras respecto a cómo yo veo el mundo o cómo yo debo ver el mundo, cómo debo ver la realidad, cómo ver mi propio interior y cómo ver el exterior. Y permite que estas energías vayan limpiando este sexto chakra de toda tu visión humana, espiritual. Y pide a el eclipse, a esta energía, que te ayude a limpiar tu séptimo chakra, que está ubicado en tu cabeza, en la coronilla, y pide que vaya limpiando todos estos aspectos de creencias, estructuras, ideologías, todo lo que afecta o atenta contra tu honestidad respecto a los temas de tu conexión contigo mismo, contigo misma, con tu espiritualidad. Tu espiritualidad es la forma en la que tú te relacionas con tu espíritu, con tu esencia, con lo que tú eres, con Dios, con tus ángeles, con tus guías espirituales, con todo lo que hay en el plano espiritual. Entonces pide que se vayan limpiando todas estas energías, toda esta información de falta de fe, de escepticismo, todos los vínculos negativos que formamos con nuestra espiritualidad, con nuestros seres de luz, con Dios, con nosotros mismos, todas las creencias, estructuras, ideologías de todo lo terrenal que se han almacenado o acumulado en este séptimo chakra, que es espiritual. Cuando le damos todo el poder y toda nuestra voluntad y todo nuestro libre albedrío a lo físico, a una persona, a una situación, a un evento, a una enfermedad, a una crisis, y ensuciamos este séptimo chakra, que es de energía espiritual, con pura energía terrenal. Y permite que la energía del eclipse vaya limpiando todos estos siete chakras y pídele que vaya alineando y armonizando cada uno de ellos, y pídele que te brinde toda la energía, la información, las herramientas, la luz que tú necesitas en este momento. Toda esta información solar, lunar, toda la información de este eclipse, de todo lo que viene a compartir, a ofrecer, a brindar a la humanidad y a ti en particular, en tu vida, en tus temas, tus lecciones, lo que te toca vivir, lo que viene para ti en este próximo año. Y siente cómo te vas llenando de toda esta energía, de toda esta luz que se va a ir
integrando en cada uno de tus chakras, en toda tu energía, en todos tus cuerpos, en cada una de tus células. Y pídele a esta energía del eclipse que siga nutriéndote y que siga compartiéndote su luz, su información, su energía, lo que tiene para brindarte durante este tiempo que esté activa esta energía. Si estás viendo la grabación, puedes poner pausa en este momento y quedarte unos cuantos minutos simplemente sintiendo esta energía, nutriéndote, llenándote, sintonizándote con toda esta luz. Y cuando te sientas listo, lista, puedes reanudar la reproducción. Mientras tanto, vamos a realizar tres inhalaciones despacio profundas. Inhalamos suave, exhalamos despacio. Ve poco a poco volviendo a tu espacio físico, ve sintiendo tus piernas, tus brazos, tu torso. Vamos moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, movemos el cuello. Poco a poco, suavemente, vamos abriendo los ojitos y listo. Hemos terminado por este momento. Les sugiero que repitan esta meditación, pudiéndole poner pausa al final para que puedan como estar conscientemente más tiempo nutriéndose, llenándose de esta energía, sintiendo su efecto en ustedes. Los próximos 3 días se puede seguir haciendo esta meditación adelante. Pues bueno, compártanme aquí en los comentarios cómo se sintieron, cómo les fue, qué tanto sintieron que soltaron, qué tanto sintieron que se nutrieron, que se alinearon con esta energía. Ya saben, si gustan que yo les apoye a través de una terapia de sanación, guiándoles una meditación, que hagamos un trabajo, no sé, limpieza de chakras, de su energía áurica, trabajar limpieza de ancestros o cualquier cosa y que traigan atorado un tema en particular, pues pueden mandarme un mensajito ya sea a mi página de Facebook, Conexión Espiritual Cris Huerta, o pueden mandarme un mensajito de WhatsApp al 812-3380-400. Les repito, 812-3380-400, y ahí nos ponemos en contacto, ya vemos qué es lo que necesitan, qué les puedo apoyar, cómo les puedo servir, cómo les puede ayudar lo que realizo en cuestión de terapias de sanación, contacto con sus ángeles, con sus guías espirituales, lo que ustedes quieran trabajar. Les recuerdo que ahorita esta temporada decembrina está también la limpia especial de fin de año, un trabajo donde liberamos todas las cargas acumuladas a lo largo de este año, recibimos los regalos espirituales de todos nuestros seres de luz, de la Virgen María, del Maestro Jesús, y nos alineamos con la energía de lo que viene para este próximo año 2021 para que podamos ir como más ligeros y más empoderados a lo que hay que trabajar. Y pues bueno, sin más por el momento, déjenme ahí en los comentarios cómo se sintieron, cómo les fue, qué les pareció, para poder también tener una retro. Y pues bueno, por el momento yo me retiro, nos estamos viendo aquí el próximo lunes, 8 de la noche, Conexión Espiritual. Por mi parte ha sido todo, un gusto estar con ustedes, muchas bendiciones.